Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación, en donde el día de ayer pudimos constatar cómo estaba circulando en las redes sociales parte, o mejor dicho, un fragmento de la entrevista que había tenido el doctor Hugo López-Gatell con los Moneros, en donde, como ya es costumbre de esta oposición, lo agarró a modo. Lo agarró en un sentido en el que el doctor Hugo López-Gatell estaba atacando a los niños con cáncer y a los padres, y que todo esto se trataba de una simulación. Señores, no nos dejemos engañar. Los señores simplemente quieren desvirtuar la información, porque en esta entrevista simplemente se tocó que en las dos administraciones o dos sexenios pasados, 7 empresas son las que controlaban, pues obviamente, los medicamentos, y hacían pues su agosto. Hacían una fortuna con este tema. Estos señores, por no decirles de otra forma, son los verdaderos sinvergüenzas, cínicos y descarados que utilizaban pues esta situación para poder hacer dinero. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Como en la reciente administración se quitó a esas empresas porque simplemente hacían nada más dinero a costa del erario público, elevando los precios, y sobre todo donde no se llevaba ni siquiera un control. Aquí, en esta parte, y se las voy a citar, se explica y se entiende todo el contexto de lo que se estaba hablando. En ningún momento se atacó ni a los niños con cáncer, ni a los padres. Y que dicho sea de paso, señores, sí existe, porque tampoco somos unos mentirosos, sí existe. Y el tema existe, pero la manera en cómo la tocan y la quieren, pues ahora sí que desvirtuar, eso es lo preocupante. Es lo verdaderamente preocupante e indignante. El apoyo está y se está, pues ahora sí que buscando de las maneras para que pueda llegar a más niños que realmente, pues obviamente, padezcan y lo necesiten, porque eso, pues es una obligación y hay que decirlo. También hay que decir las cosas, señores, y no es mentira. Aquí, y eso que es un estado pequeño, cuando hay una enfermedad grave, las medicinas, pues obviamente no es de ahorita, es desde hace muchísimo tiempo. Las medicinas no son gratis. Vas al seguro, te dan cierta medicina y tú las tienes que conseguir. Tú las tienes que pagar y las pagas a veces en un precio exorbitante. Entonces, que no quieran venir a engañar a estos partidos políticos con que antes las cosas eran diferentes, porque eran hasta peor. Escuchen este fragmento y sobre todo les voy a mostrar, porque también había salido Rafael Barajas a explicar y a callarle la boca a todos estos, pues sí, a todos estos que agarraron esa bandera y empezaron a atacar, o mejor dicho, a desvirtuar esta información. Así es como lo expresó el doctor Hugo López-Gatell, y nosotros no estamos cortando fragmentos. Es un fragmento de 2 minutos y aquí se los presento, señores, para que vean cómo fue el contexto y desenmascaran a estas empresas que hacían, pues obviamente, dinero a costa de esta situación. 7 compañías hacerlo a través de 7 compañías de distribución. En la práctica eran 20, pero realmente funcionaban 7, de las cuales 3 concentraron el mercado de medicamentos público durante los últimos 2 sexenios. 3, 70% del mercado. Estamos hablando de una cantidad fortunas. Y estas compañías de distribución en realidad controlaban todo: la exploración de mercado, la representación jurídica, el almacenaje, la distribución, la facturación. Hay todo un tema ahí de facturación que conecta con el mundo de los factureros y falsos factureros, por cierto. Y la fórmula, el eufemismo clásico del periodo neoliberal, era servicios integrales. Y servicios integrales quería decir: págame un contrato multimillonario y no te enterarás de qué se trata. Yo te garantizo que te doy los medicamentos. Dicho sea de paso, múltiples veces hubo desabasto en los sexenios previos. Y, esas compañías, esas 3 o 7, si se es generoso, compañías distribuidoras, que se pueden decir por nombre, pues están identificadas: Maipo, Marra, Nardo, Ralca, Grufesa, Grumesa, son las principales. Estaban ligadas, se sabe que estaban ligadas como accionistas
ex senadores de varios partidos, particularmente el PRI y el PAN. Ándale. Incluso senadores que tienen herederas, senadoras, y exgobernadores que tienen familias de legisladores. Entonces, por eso están tan irritados, porque ese negocio se les está desmantelando. Y cada vez que hay un periodo, por ejemplo, donde ya vienen contratos, adjudicaciones, licitaciones, hay el repunte, el rebrote de desinformación. Ahora mismo, estamos en junio, estamos definiendo ya contratos para el periodo de contratación que corresponde en este año. Y empiezan a surgir el cierre de del aeropuerto de la Ciudad de México por las mismas 20 personas que dicen que sus niños tienen cáncer y que necesitan medicamentos y no los tienen. Oye, Hugo, lo escucharon, señores. Ese es el fragmento real. Y señores, no nos vamos a ir tan lejos. Cuando empezó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la intención era acabar con estos negocios de estas familias que simplemente se hacían multimillonarias con este tema, e independientemente de algo, ellos acaparaban todo el mercado. Era un monopolio, si se pudiera decir así, porque todas eran lo mismo. Y lo mismo, pues obviamente, por parte de personajes del PRI y del PAN. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes lo vieron que ya se abrió una licitación para estos medicamentos a nivel internacional, y estas mismas empresas son las que están poniendo topes para que eso no pueda suceder. Por eso es que hay el desabasto, porque ellas son las que ponen las restricciones para que esto pueda suceder, y ahora quieren venir a engañar, ahora quieren venir a hacer otro tipo de teatro. Eso es lo más denigrante. A estos personajes no les interesa ni a las familias ni a los niños que realmente necesitan estos medicamentos, porque si fuera así, si hicieran un lado y dejaran que realmente esa licitación y las empresas que pudieran dar un precio más accesible y llegar a más medicamentos, otra cosa sería, ¿no? Eso es lo verdaderamente indignante, que estos quieren seguir, pues obviamente, chupando el erario público y seguir haciendo estos negocios. Estos sí son unos verdaderos sinvergüenzas. De igual forma, les decía que Rafael Barajas había salido y así tal cual se las cantó y se las dijo. Esto fue lo que se explicó. Y ya, por favor, dejen de crear desinformación, porque eso es lo único que hacen. Vean ustedes. Ahí les voy a presentar algo, ¿eh? Vean ustedes eso nada más, porque estas son las imágenes que ellos están viralizando. Fíjense nada más. Los 1600 niños golpistas de López Gatell con su pueblo bueno. Miren las imágenes. Ruines. Vean. Mira, López Gatell, un intento de golpe de Estado. Vean las imágenes, ¿eh? ¿Y por qué se los digo? Porque aquí los desmiente. Vean ustedes. Miren, aquí se los dejo. El ballet folclórico de la derecha está haciendo una coreografía con el tema de la entrevista que le hicimos al doctor Hugo López Gatell en el Chamuco TV. Mejor busquemos la verdad. Me salgo para que les pueda leer todo este hilo completito, señores, y ustedes pues también juzguen al respecto. Mejor busquemos la verdad. Uno, ¿es verdad o no que 7 grandes empresas de distribución concentran el grueso del negocio de medicinas? 2, ¿es verdad o no que los dueños de casi todas las empresas son políticos del PRI y del PAN? 3, ¿es verdad o no que se trata de un negocio multimillonario? 4, ¿es verdad o no que la derecha empresarial en México hace campañas de odio y descrédito para defender sus intereses? 5, ¿es verdad o no que el líder de los padres con niños con cáncer es un activo militante del PAN? 6, ¿por qué, si el caso de los niños con cáncer en México es real, ilustran sus tweets con fotos de Venezuela y Kurdistán? Y aquí las imágenes, señores, vean. Si fuera real, ¿por qué no ponen las imágenes? Y estas sí las ponen, vean. Se te cayó una escena de telenovela. Verán nada más, atacando también al Monero Hernández. Y miren de dónde es esto, señores. Una foto del 2019. Fundación Niños con Cáncer en Carabobo vive una situación terrible por falta de medicamentos. Hasta para eso, ¿eh? Hasta para eso. Y la otra, miren nada más.
Monero Hernández, esto apoyas, miserable. Pues los miserables yo creo que son otros que terminan haciendo el ridículo. Fíjense nada más. Fíjense nada más. No sé qué decir al respecto, señores. Y sí, esto sí es verdad. La verdad es que hay desabasto de medicina, sí, pero también porque estas empresas, señores, y lo volvemos a decir, ponen obstáculos, ponen demandas, porque ellos supuestamente tenían contratos. Y obviamente, eso sí no lo dice, si se incumplen esos contratos, pues se van, pues obviamente, a una demanda legal. Y eso es lo que está tratando, pues obviamente, el presidente de la República de quitar. Ah, pero ¿qué les puedo decir, señores? Los mismos diputados y senadores del PAN, cuando se meten en estas reformas, son los que lo frenan. Ah, caray, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que tienen ese negocio? Los mismos priistas y panistas. Señores, ya que no nos dejen de mentir. Que nos dejen de mentir y digan las cosas como son. De veras. El que empezó todo eso, y hay que decirlo, un pequeño de 30 segundos, Van Pipe, otro que colabora con Latinus. Así es como empezó. Pero ¿por qué no contestan eso? Y eso sí, el peine. Lo que dijo aquí, en el punto número 4, si no me equivoco. 5, perdón. ¿Es verdad o no que el líder de los padres con cáncer es un activo militante del PAN? Con estas preguntas, Rafael Barajas, miren que les cayó la boca a estos, pues, desgraciados, porque no hay palabra para poder decirlo, porque eso bien que no lo dicen. Miren, este sí es un, digamos que un comentario un poco fuerte, pero con la realidad, es que mi hijo tiene más de un año sin quimioterapia. Señora, entonces su hijo no tiene necesidad del medicamento, sigue con vida pese a que no se le administró nada. Esos argumentos no son creíbles. Un año sin quimioterapia y el paciente vive, no se las creo. Le digo, hay bastante desinformación, bastante desinformación, señores, en un tema muy delicado, el cual la verdad, ojalá y si estos partidos políticos, que ahora sí que están, pero muy indignados con esa situación, hablaran con la verdad. Y todas estas empresas que aquí se están exhibiendo, pues saquen quiénes son realmente los socios o dueños de estas y por cuánto tiempo recibieron dinero o licitaciones directas, o mejor dicho, cuánto del dinero del erario público se le destinó, porque es un negocio multimillonario. Pregoneros, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente. Y de igual forma puedes dejar tu comentario respecto de esta situación. Y lo hemos visto, señores, desafortunadamente, pues cuando se quiere meter una reforma para poder acabar con todo este tipo de negocios sucios y turbios, pues existen este tipo de jueces que meten sus amparos. Así como. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.